El alcalde Hernán Amar de la Concha supervisó la rehabilitación del parque de la Comisaría Meridiana de Sierra Papacal, donde se invierte más de 1.6 millones de pesos provenientes de los recursos de infraestructura a beneficio de 1.556 personas. El concejal resaltó que las acciones que se realizan en las comisarías reflejan la visión del desarrollo equitativo que hay en la ciudad y sustentan las acciones municipales. Una ayuda para el pueblo y comisaría, por decir, y para todos, para los niños, para las mamás y sobre todo también los que vienen a visitarnos. Por ejemplo, ya están aquí, ya va a estar Ciudad Madera, va a estar varios que van a venir de otros lugares y está bien que estén renovando el parque, vemos que se está quedando bien. La rehabilitación de los espacios públicos representa un paso importante para seguir fomentando la convivencia social y armónica entre las familias. Nos da mucho gusto porque hemos visto otros pueblos de que están bonitos esos parques y pues este ya necesitaba un arreglo, la verdad, un cambio. Ya ve usted que por la pandemia nos encerramos, ya conviví un rato con los niños porque tanto encierro, la verdad los niños necesitan también despejarse un poco para pues en su entorno de ellos que es el juego, sus juegos de ellos. El parque se moderniza luego de 35 años de su construcción. Los trabajos se suman a diversas acciones y proyectos del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable de Mérida para tener una ciudad mejor y más incluyente para disfrute de sus habitantes. Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.